Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, vamos a iniciar hoy lunes 7 de diciembre del 2020 la oración de la mañana. Nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Todos repiten que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Todos Que hizo el cielo y la tierra. Comenzamos un año litúrgico con el tiempo de Adviento, tiempo de preparación y espera. Encender semana tras semana los cuatro cirios de esta corona debe ser un reflejo de nuestra gradual preparación para recibir al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas nos recuerdan que Él es la luz del mundo, que ha venido a disipar las tinieblas. El color verde de la corona simboliza la vida y la esperanza que Él nos ha venido a traer. Muy bien. Por todos los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres y no asisten a la escuela, los que no tienen hogar donde vivir, para que esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas. Por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de la enfermedad del COVID-19. La reflexión del día de hoy será sobre tres árboles sueñan. Bueno, esta reflexión tiene cuatro diapositivas, así que cuatro estudiantes van a ayudarme con la reflexión. Zuleika, Adriana, Santiago y Valentina nos van a ayudar. Zuleika, te escuchamos. Adelante, Zuleika Zambrano. Señorita Zambrano, ¿me puede escuchar? ¿Puede escucharme ahora, señorita Zambrano? Bien, le decía que por favor nos ayude con la lectura. Tres árboles sueñan. Tiene el micrófono apagado. Érase una vez en la cumbre de una montaña tres pequeños árboles amigos que soñaban en grande sobre que el futuro deparaba para ellos. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: "Yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo". El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en sus caminos hacia el mar y dijo:
Yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados de tantos infortunios, fruto de sus pecados, y dijo: yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, llovió, brilló el sol y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¡qué árbol tan hermoso! Y con la arremetida de su brillante hacha, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos, dijo. Por favor, continúe Adriana Arellano. Continúa Arellano con la siguiente parte de la lectura. Otro leñador miró al segundo árbol y dijo: este árbol es muy fuerte y perfecto para mí. Y con la arremetida de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar mares inmensos, pensó el segundo árbol. Deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra. El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo, pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: cualquier árbol me servirá para lo que busco. Y con la arremetida de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. El primer árbol mencionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas. Fue solo usado para poner el pasto. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero no estaba junto al mar, sino a un lago. No habían por allí reyes, sino pobres pescadores. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de pesca, demasiado chica y débil para navegar en el océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para la historia. Continúe Santiago Pérez, por favor. Ayúdenos, Eraso de décimo, el que tiene décimo grado, por favor, porque no le escuchamos a Santiago. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna, le dijo su esposo. La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba al niño, que apaciblemente dormía sobre la paja y la tosca madera del pesebre. «El pesebre es hermoso», dijo ella,
y de repente el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años y una tarde, un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro agotado se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta se abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla. Naufragaba. ¡Qué gran pena! Pues no servía ni para un lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro, sereno, se levantaba y alzando su mano dio una orden. Calma. Al instante, la tormenta le obedece y da lugar a un remanso de paz. De repente, el segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supo que llevaba a bordo al rey del cielo, tierra y mares. El tercer árbol fue convertido en sendos leños y por muchos años fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén militar. ¡Qué triste yacía en aquella penuria inútil! ¡Qué lejos le parecía su dueño de juventud! De repente, un viernes en la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado sin misericordia. Muchas gracias, José. Propósito para este día. Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta. Vamos a pedirle a Alanis Medrano que nos ayude con la oración del día de hoy. Profe, ¿le puedo hacer zoom, por favor? Hoy elevemos una oración por el amor, por aquellos seres que están sufriendo en el mundo, por la salud de todos los enfermos, por los que quieren un trabajo, por los que hacen daño, para que Dios les dé un mejor sentimiento, por la unión familiar, por ti, por mí y por nuestra felicidad. Amén. Muchas gracias, Alenis. Valentina Sánchez, ayúdenos con la última oración. Profesor, Valentina tiene problemas con la computadora, la pantalla se le pone blanca. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Paulina Porter. Paulina, ayúdame por favor con la oración. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, te la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, es así como hemos hecho la oración de la mañana. Y pues, agradeciendo un día más de vida, y en esta semana que estamos de Adviento en la espera de la llegada, pues, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a tomar la asistencia. Por favor, estén atentos a la proyección de la asistencia y respondan presente, pues, con voz fuerte y firme. Tienen que, en este caso, hacerlo de manera correcta.
Alvarado Bones Gabriel. Presente. Alvarado Villón. Presente. Arellano de Mera. Presente. Arriaga Acosta. Arriaga Acosta. Arriaga Acosta. Calle Caguana. Presente, profesor. Calle tiene hasta hoy, 4 de la tarde, plazo para entregar las tareas que nos ha enviado en plan lector y en lengua. Sobre 7. Todo el curso también tiene hasta el día de hoy para enviar las tareas que no, algunos no han enviado nada. No sé qué han hecho todo el mes. Hasta las 4 de la tarde sobre 7, si no, tendrán un promedio muy bajo porque no tienen nota de tareas. Cárdenas del Peso, Saúl. Presente, profe. Chassis Desiderio. Presente. Díaz Rodríguez. Eraso Peralta. Presente. Eraso Tutibén. Presente. García Espinosa. Presente. Profe, día presente. García Sánchez. Presente. Isurieta Vargas. Hidalgo Guachamín. Presente. Isurieta Vargas. Loza Jaén Egues. Presente. Loza Castro. Presente. Medrano. Presente. Mite Campo Verde. Monserrate Pinto. Presente. Mora Sánchez. Presente. Núñez Altos. Presente. Por favor, estén atentos a la lista que se está proyectando y ustedes saben a quién le toca la siguiente. Orellana Lavallen. Presente. Pacheco Guijarro. Presente. Pérez Rodríguez José. Pérez Vera Santiago. Pilay Axel. Presente. Porter. Presente. Gigi Suárez Elkin. Presente. Ramírez Reyes. Presente. Sánchez Orellana Noelia. Presente. Touris Tamayo Jordana. Presente. Vega Brunet y Elixa. Presente. Vergara Parrales Carlos. Presente. Villa. Presente. Villa Cis. Presente. Yagual de la Cruz. Presente. Campana Vinces.
Bien, le quería decir a José Erazo, ¿se encuentra José Erazo en la clase? Profe, disculpe, no sé si es mi internet, pero lo escucho entrecortado. Ya. ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, profesor. Ya. José, al día de hoy, a las 6 de la tarde, vamos a tener un ensayo con los participantes de ¿Quién quiere ser millonario? Por favor, le voy a pasar por interno al grupo que creamos el enlace para que esté pendiente y a las 6 hoy ensayamos para la casa abierta del día viernes. ¿Ok? Ok, profe. Listo. ¿Alguien más que esté aquí en la casa abierta de lengua? ¿Nadie más? Muy bien. Yo les ruego que cuando estoy tomando asistencia y si usted no responde, yo ya no voy a estar reculando y colocándole asistencia porque usted no está atendiendo la clase. No es que no escuchó, es que no está prestando atención a lo que se está hablando. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen que hacer otra cosa, si tienen que conversar, si todavía tienen que desayunar, no sé qué estarán haciendo, vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero no le hagan perder el tiempo a las otras personas. ¿Ya? Porque eso de estar volviendo a abrir y volviendo a colocar la asistencia es un doble trabajo. ¿Ya? Entonces, presten atención a la clase, si es que van a estar en la clase, si no, mejor retírense de la clase porque de nada sirve tener a una persona que está frente a un computador si no está atendiendo. ¿Ya? Así no funcionan las cosas. Entonces, estoy muy, muy disgustado con ustedes porque hay algunos alumnos que no han presentado nada de tareas en todo este parcial. Y tenemos que estar escribiendo por interno que por favor presenten. Esa no es nuestra obligación. Esa es la obligación del estudiante. ¿Ya? Que el maestro tiene que estar viendo quién le falta tareas y escribiéndole a todas las personas que les falta. Me parece que ustedes ya no están en preparatoria. ¿Ya? Y de paso que uno les escribe, no responden. Entonces, no tienen que tomar esa actitud. Aquí en este curso, muchísimas personas han cumplido una tarea y las demás no han cumplido. Otras no han cumplido nada. Significa que este mes han estado de Navidad ya adelantada. No han hecho nada en el mes de noviembre. Entonces, por favor, traten de presentar hasta las 4 de la tarde el día de hoy. Ya les digo, es su responsabilidad cumplir con las tareas que se envían. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la encuesta. Necesito que me confirmen si me pueden escuchar. Les decía que necesito que me confirmen si pueden escucharme. Manuel Orellana, ¿puedes escucharme? Sí, profesor. Es que estoy viendo las cámaras como lentas. No sé si es el internet. Bueno. Profe, yo lo escucho súper lento. Ya.
Muy bien, chicos, en esta unidad número 5 vamos a ver lo que es las encuestas. Vamos a crear un formulario. No sé si ustedes se recuerdan la última vez que se envió un formulario a sus representantes para que lo llenen como encuesta. Ya que se les preguntaba si ustedes querían regresar a las aulas y toda esa situación. Ya. El día de hoy, pues en esta semana les voy a presentar cómo se crean esos formularios, porque vamos a ver un tema que se llama la encuesta. Voy a pedirle a Jordana que nos lea la destreza de esta semana. Bien, dice, organiza el discurso mediante estructuras básicas. De la lengua oral, la selección y el empleo de vocabulario específico, acorde con la intencionalidad y la diversidad de contextos comunicativos formales e informales. En este enlace que les he colocado aquí, ustedes pueden ver cómo se crea un formulario. En este caso vamos a compartir la pantalla, cómo se crean estos formularios. Entonces vamos a colocarlo acá. Hoy en Maestro de la Computación vamos a aprender a crear formularios con la poderosa herramienta de Google, Google Form. Bien, lo primero que tenemos que tener es un correo de Gmail activo y luego pues procedemos a colocar en internet cómo crear un formulario. En este caso yo les he puesto acá, vamos a trazar, formulario de Google, colocan en el buscador y en el primero pues dice crear formulario. Crea atractivo formulario. Podemos hacer de forma personal y de forma empresarial. Nosotros lo vamos a hacer de forma personal. ¿Ok? Vamos a colocar ir a formularios de Google. Si nosotros tenemos una cuenta ya, en este caso yo tengo una, voy a cambiar esta para que no afecte. Vamos a colocarle Diego Sánchez. Ahí está mi cuenta. Y de esta manera vamos a crear las encuestas. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el objetivo que tiene una encuesta? ¿Para qué las personas realizarán encuestas? A ver si no desean hablar. Recopilar datos. Recopilar datos, ya. Escriban en el chat de Zoom si no desean participar con el micrófono. ¿Para qué las empresas, las personas, en las investigaciones que se hacen en las tesis, para qué se realizan encuestas? Por ejemplo, si yo quisiera saber si las personas de mi ciudad respetan el horario de recolección de basura, ¿cómo yo recopilo esa información? Hay muchas formas de hacerlo. La primera es observando. Bueno, salgo a mi casa, a la esquina, cuando pasa el carro y veo si respetan o no y voy anotando. A ese instrumento de información de investigación se le llama observación. Y hay otro que es la entrevista. Nosotros entrevistamos para recopilar información. Asimismo es la encuesta. Es un instrumento investigativo que sirve para recopilar datos. De cualquier tema, no solamente de un tema común como la recolección de basura, sino otros temas como la política, por ejemplo. Vamos a hacer un ensayo. Si ustedes ya pueden, ¿cuántos años tienes, José Erazo? ¿Cuántos años tienes? 14. Ya. Si ustedes tuvieran ya 16, ya podrían tener el voto facultativo. Quisiera que me escriban en este momento. Voy a hacer una pregunta aquí en el foro para que ustedes me digan cuál sería su respuesta. Si pudieran sufragar en las elecciones del 2021, ¿por qué candidato o por qué lista ustedes dieran ese voto? ¿Ya? De todos los candidatos que ustedes han escuchado en el medio, ¿me van a escribir la respuesta del nombre del candidato o de la lista? ¿O me van a escribir, en este caso, si votarían por alguien o no votarían por nadie? Ya, en este momento vamos a hacer eso.
¿Por qué candidato presidencial darían ese voto ustedes? Profesor, ¿y también se puede hacer así voto nulo? Sí, dije que por supuesto. Bueno, en pantalla estamos viendo los candidatos presidenciales 2021 según el diario El Comercio. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos recogido un dato muy importante en las personas que están aquí. Voto nulo. Ahora, ¿para qué me sirve ya saber que la mayoría de personas piensa de esa manera? Para hacer un análisis de la información que se ha recolectado. Entonces, nos quedan 1 minuto con 8 segundos. Vamos a finalizar la reunión y luego vamos a empezar nuevamente para continuar con la clase.